Bien, estamos de regreso. Mucha atención porque en este momento vamos con interesantes e importantes datos que nos va a brindar la doctora Iris Casali. Bienvenida como siempre a TN23, doctora Casali. Gracias por atender el llamado en este espacio en TN23. Aprovechamos el momento, la coyuntura. Hay millones de personas en sintonía en este momento de nuestro canal de noticias para hablar del refuerzo. Hoy se habla, doctora Casali, de que ya no hay que esperar los 6 meses, sino que ya una vez hayamos cumplido los 3 meses después de haber recibido la segunda dosis, podemos recibir ese refuerzo. Lamentablemente, a esta fecha, hay que decirlo, es la realidad. Hay personas que no han querido recibir ni siquiera la primera dosis. Hay personas también que se quedaron con 2 dosis y que no piensan ya en recibir la tercera por aquello de pensar de que únicamente es para personas a partir de los 60 años. Bienvenida una vez más y la primera pregunta directa y concreta, ¿por qué es importante que recibamos el refuerzo sin importar la edad? Doctora Casali. Alan, muy buenas tardes y muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Bueno, para empezar, sabemos que la Omicron, que es la variante que, a la cual desarrolló el virus del COVID, es una variante más transmisible. Es decir, una persona puede contagiar a 10 personas. Por eso es que cada vez estamos viendo más personas en Guatemala con la infección. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que Francia reportó arriba de 300.000 personas positivas en un solo día, que Estados Unidos está con 1 millón diarios de positivos. Guatemala, si bien aún no ha confirmado que es Omicron por la clínica y la epidemiología, muchos creemos que ya está la Omicron entre nosotros y están aumentando sustancialmente los casos. También sabemos que este es un virus que, por ser tan transmisible, tenemos más riesgos de adquirirlo. Por lo tanto, es importante que tengamos las vacunas colocadas. Cuando hablamos de vacunas colocadas, no estoy hablando de una dosis, sino que estoy hablando de un esquema completo. Sabemos que si tenemos el esquema completo, nosotros vamos a tener mucho menos riesgos de caer en una hospitalización y de forma severa. Al día de hoy, no existe un planteamiento respaldado de forma científica para saber cuál es el mejor intervalo para aplicar una tercera dosis. Sin embargo, los datos que se han generado es basado en las condiciones de los países diversos. Por ejemplo, Estados Unidos bajó de 6 meses a 4 meses la aplicación de la tercera dosis, y países como en Europa, perdón, han bajado también estos intervalos. Algunos lo tienen para 4 meses y otros ya lo tienen para 3 meses de diferencia entre la segunda y la tercera dosis. ¿Qué se pretende con esto? Que la población que tiene el esquema completo tenga un refuerzo para que las defensas estén en niveles adecuados cuando llegue el Omicron, que ya está entre nosotros. Quiero recalcar aquí, sin embargo, que más importante que tener las 3 dosis es que la población esté vacunada. Lo más importante es que aquellas personas que no han recibido su esquema, 1 o 2 dosis, por favor háganlo ya. No esperen más tiempo, porque sí sigue siendo claro que las personas que tienen las vacunas son aquellas que tienen menos riesgos de ser hospitalizadas y de llegar a un intensivo y por ende morir. Esto es muy importante, definitivamente, tomando en cuenta que no hemos llegado, no hemos alcanzado, doctora Casali, a una inmunización de rebaño que se dice podría ser de entre por lo menos el 80% de la población guatemalteca ya con las 2 dosis. Entonces podríamos hablar de una diferencia significativa, pero de momento, lamentablemente, hay muchas personas que no quieren recibir ni siquiera una de las dosis. Sí, yo creo que aquí hay muchos temas o muchas variables a tomar en cuenta. En algunos poblados que están más retirados, la vacuna llegó tarde, la información llegó escasa. En otros lugares, la mala información o la desinformación llegó antes que la buena información. Entonces, hay confusión en este grupo donde creen que la vacuna puede dañarles. Y la última quizás es el tiempo que nos tomó empezar las vacunaciones. Entonces yo creería que ahorita es sumamente importante que, teniendo las vacunas, el esquema de vacunación se cumpla. Y esto querría decir que tenemos que hacer toda la maquinaria
de forma multidisciplinaria, es decir, que hayan sociólogos, antropólogos para llegar a aquellas poblaciones donde no tenemos la capacidad de una buena comunicación con los insumos necesarios para que se haga una vacunación de verdad mucho más efectiva. Doctora Casali, también se tiene, justo lo que usted mencionaba, lamentablemente en muchas ocasiones llega la mala información primero, las especulaciones, sobre todo ahora con el acceso que hay a Internet a recibir cualquier tipo de datos. Siempre le reiteramos a nuestros televidentes que no porque está en la red es verdad, no porque está en Facebook es verdad. Y una de estas cosas que le quiero plantear en este momento es que se dice ahora, bueno, Omicron sí es más fácil de que me infecte, es más fácil de que nos infectemos, pero no es tan mortal como Delta. Y esto viene a, de alguna manera, hacer que muchas personas se relajen. Si yo tengo mis dos vacunas, si yo tengo incluso una vacuna, puedo disminuir la posibilidad de terminar en un hospital. Pero si no tengo ninguna de las vacunas, Omicron puede hacer que yo fallezca, ¿es correcto? Es un excelente punto y me gusta cómo lo planteo, porque mientras más completo tengamos el esquema, menos riesgos tenemos de severidad y de hospitalización y mortalidad. Es verdad que esta variante tiene menos gusto, digámoslo así, o menos afinidad por los pulmones, pero no quiere decir que no nos pueda afectar, particularmente las personas que tienen factores de riesgo, los diabéticos, los hipertensos, los renales, los que tienen enfermedades crónicas y que tienen arriba de 60 años, es muy importante que tengan sus esquemas completos. Yo quisiera hacerles ver que sabemos o creemos que está viniendo ya la Omicron en Guatemala. Los que pensamos desde el punto de vista clínico y epidemiológico, creemos que ya está acá. No nos confundamos, no creamos que como esta solamente va a dar una especie de gripe o gripona y no va a pasar a nada más. Tomemos en cuenta que este es un virus muy cambiante y que la clínica puede ser más severa en algunas personas, particularmente si no están vacunadas. Así que por favor no piensen que por ser algo más liviano no les va a pasar nada. Las personas que tienen enfermedades asociadas, enfermedades crónicas, deben recibir su vacunación completa. Doctora Casali, otra de las especulaciones que han surgido en los últimos días, sobre todo, como le indicaba, a través de las redes sociales, es que se decía que Omicron sería ya prácticamente el final de la pandemia. Es decir, que después de esta variante no habrá más, no habrá más cepas, no habrá más mutaciones. ¿Esto es correcto? Repito, se trata solo de especulaciones a través de la red. Bueno, mire, yo creo que son ideas que han surgido basadas en proyecciones. Por ejemplo, si pensamos que esta variante es tan contagiosa y que tiene tantos cambios en su superficie, digámoslo así, podría ser que nosotros adquiramos un montón de defensas y entonces cuando venga otra variante, nosotros ya estemos inmunizados. Entonces podría ser que esta variante nos inmunice a todos y entonces estemos ya preparados para la siguiente variante. El tema acá es que no lo sabemos, no se puede garantizar que esto va a pasar, porque mientras más personas estén sin recibir la vacuna, el virus se sigue multiplicando. Y ahorita tenemos la suerte, entre comillas, que es una variante muy transmisible y menos virulenta que la Delta. Pero no sabemos si en algún momento va a aparecer otra variante que sea tan transmisible como la Omicron y tan virulenta como la Delta. Entonces, la vacunación, si bien es una decisión personal, impacta a la sociedad y a la gente que nos rodea. Porque yo puedo tomar la decisión de no vacunarme por mí, pero el hecho de que yo me pueda infectar y que el virus se replique conmigo más que en una persona vacunada, hace el riesgo que se generen variantes que van a ser más virulentas o más transmisibles. Y si no, veamos el ejemplo. En el hemisferio norte, que es Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ellos se han vacunado más rápido que nosotros en el hemisferio sur. Y las variantes han salido de los países donde no tenemos las más altas prevalencias o tasas de vacunación. Por ejemplo, tenemos ahorita la Delta salió de la India.
Ahorita estamos viendo la Omicron que salió de Sudáfrica, que son países que no tenían índices altos de vacunación. Entonces, están percatándose que este es un problema del mundo, no es de hemisferio norte o hemisferio sur, no es una decisión de un país, es de todos los países y de todos los seres humanos. Muy importante lo que menciona, sobre todo porque hemos insistido en los últimos días, pareciera, doctora, sobre todo con lo que acaba de pasar, las fiestas de Navidad, de Nochebuena, que nos olvidamos de que seguimos a la mitad de una pandemia. No porque terminó el 2021, terminó la emergencia, continúa la emergencia, continúan personas falleciendo todos los días a nivel mundial. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es tan fácil para Europa, Estados Unidos, incluso países en Centroamérica, saber si ya entró o no Omicron a su país? ¿Y por qué en Guatemala todavía no tenemos esa certeza, doctora Casale? Porque se requiere de un laboratorio que haga lo que se llama secuenciación. En Guatemala tuvimos la fortuna de contar con el laboratorio del doctor Aratón, quien trabajó varias cepas, digamos, varias muestras del virus en su momento. Por eso supimos que teníamos ya la Delta en Guatemala. Desafortunadamente fue un proyecto que él logró conseguir para poderlo llevar a cabo. Hoy en día sabemos que el gobierno de Guatemala está pensando o está ya armando un laboratorio que pudiese llevar a cabo la secuenciación. Por el momento, Guatemala lo que hace es que manda las muestras a Panamá para que de ahí nos puedan decir qué tipo de variante tenemos. Por eso es que toma tanto tiempo. Hay que esperar entonces el resultado de esas pruebas, análisis que se realizan en Panamá. Doctora Casale, ya para finalizar, es muy importante, nosotros lo reiteramos todos los días, el uso de la mascarilla bien puesta, lavarse las manos constantemente. Si no tenemos en un momento acceso, estamos en un lugar donde no tenemos acceso a agua y jabón, utilizar el gel a base de alcohol, el alcohol en cualquiera de sus presentaciones. Lo importante es no tocar la boca, la nariz, los ojos con las manos sucias para evitar el contagio. Reiteramos todos los días lo importante de limpiarse la ropa, los zapatos cuando regresamos a casa antes de tener contacto con los seres queridos, pero es evidente que algo estamos haciendo mal. Las autoridades de gobierno hacen el llamado, nosotros como medios de comunicación hacemos el llamado. Algunas personas lo reciben, otras lo rechazan. Me gustaría que ahora fuera usted la que haga ese llamado, aprovechando la coyuntura, aprovechando la penetración que tenemos como Televisión Guatemalteca. Estamos llegando en este momento a los 22 departamentos. La importancia de no bajar la guardia, doctora Casale, y la importancia de que nos vacunen. Yo creería que lo primero que tenemos que recordar y tener presente es que el virus sigue en el planeta. El virus sigue en Guatemala. El virus sigue cambiando y quiere vivir. Por lo tanto, es una competencia entre virus y la raza humana. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que podemos evitar esta infección de dos maneras. La primera es controlándolo, y la forma de controlarlo es colocándonos mascarilla cada vez que nosotros salgamos, cada vez que estemos fuera. Es decir, vamos al supermercado, vamos a cualquier lugar, por favor, utilicemos la mascarilla. Número dos, evitemos las aglomeraciones. Si ustedes piensan ir al supermercado, al mercado, a alguna tienda, piense muy bien si requiere ir o no. Si no lo necesita, por favor, evite ir, de tal forma que evite tener contacto con más personas. Mantenga su lugar de trabajo, su casa ventilada, ventanas abiertas, de tal manera que haya circulación de aire. Y si tienen que reunirse, procuren hacerlo de forma virtual primero o antes que hacerlo de forma presencial. Por último, para poder prevenir la infección, vacunémonos. Esta de verdad que es una solución que no es nueva, es una solución que existe desde hace mucho tiempo por muchos tipos de enfermedades, desde la polio, el tétanos, la hepatitis, la viruela, la varicela. Estas mismas vacunas que nos han protegido para todas las enfermedades es ahora lo que tenemos, una vacuna que nos va a proteger contra el COVID. Vacunémonos. Doctora Iris Casale,
gracias una vez más por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Es muy importante aclarar todo este tipo de dudas para que nuestros televidentes tomen de inmediato la decisión de ir a los centros de vacunación. Por favor, amigo televidente, no baje la guardia. La situación sigue siendo alarmante a nivel mundial y puede empeorar. Así que es muy importante, repito, no bajar la guardia. Agradecemos una vez más a la doctora Iris Casali por estar acá con nosotros en TN23, el canal de las noticias. Gracias.